Buenos días, doctor Facundo Fernández Pastor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, estamos con usted a los efectos de darnos por enterado en realidad qué es lo que quiso decir el presidente Javier Milei con el decreto que modifica la fórmula de actualización de los jubilados, de los saberes de los jubilados. Bueno, lo que hace es cambiar a partir de julio, en realidad, la fórmula de movilidad que tenemos hoy por el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación. Aunque el domingo el ministro de Economía anunció que era a partir de abril, se va a hacer efectivo a partir de julio. Lo que va a suceder a partir de abril es que va a dar un aumento extraordinario del 12,5%. En mayo y en junio van a dar dos pagos a cuenta del aumento de julio, que se descontará del aumento que se va a dar en julio. Pero va a empezar a regir la nueva fórmula en el aumento que reciben los beneficiarios de la seguridad social en el mes de julio. Bien, la evaluación que usted hace, ¿son porcentuales ajustados a la realidad? Nosotros entendemos que no, pero le preguntamos igual, ¿no? El 12,5% que le van a dar en concepto de la pérdida que tuvieron los jubilados y pensionados no está ajustado a la realidad, eso está claro, porque hubo una inflación del 71% y las actualizaciones que tuvieron los jubilados y pensionados por la fórmula actual fue del 50%, por lo tanto, en el camino perdieron mucho más y todavía queda lo que van a perder con la inflación de abril, con lo cual están cerca de perder el 90%, o sea, la inflación va a ser cerca del 90%, con lo cual van a perder cerca del 40% y le van a dar 12,5%, cuando van a haber perdido el 40%. O sea que deberían actualizarle más. Lo que hacen es darle un aumento para compensar esa pérdida y después darle aumentos en mayo y junio, que se lo van a descontar, insisto en esto, en el aumento que van a tener en julio. ¿Cuál sería el criterio? Porque por más que se hable de que el aumento podría llegar a ser de un 100%, la mínima de 200.000 para dar una cifra testigo, base, lo llevaría a los saberes de los beneficiarios a 400.000 pesos, y eso es 300.000 pesos por debajo de lo que es la línea de pobreza. Con lo cual ya no el problema a discutir, eventualmente parece ser que no son los porcentuales, sino si hay cierto grado de justicia en lo que están percibiendo, ¿no? No, el criterio que utilizan es que es mejor actualizar por inflación que actualizar por salarios y recaudación tributaria. Y esto es parcialmente cierto. En este contexto económico, donde los salarios se están licuando por decisión política del gobierno, y por lo tanto, si los salarios son bajos, la gente gasta poco y hay baja recaudación tributaria, conviene actualizar por inflación. Pero derogar la fórmula es un error. O sea, lo que sería bueno para determinados contextos económicos, como fue en el gobierno de Macri y como está sucediendo ahora, es mantener la fórmula y aclarar que si la fórmula pierde contra la inflación, se actualiza por inflación. Que eso está en la ley del Fondo de Garantía. La ley de fondo de garantía dice que como la fórmula es procíclica, se crea un fondo anticíclico que debe aparecer cuando los beneficiarios de la seguridad social pierden contra la inflación. Lo que pasa es que nadie lo utilizó. No lo usó Macri, no lo usó Alberto y Caputo está utilizando el fondo de garantía para comprarle tal tesoro, para timbiarla. Por lo tanto, en vez de hacer lo que dice la ley, que es usar el fondo de garantía para cubrir la pérdida que tienen los beneficiarios de la seguridad social, cambian la fórmula. Bien. Y le dicen, los estamos ayudando, ¿no? Ya estaba la plata para que los beneficiarios de la seguridad social no perdieran contra la inflación. Tenían que hacer cumplir la ley, no tenían que modificar la fórmula.
Esto da un indicio más si se mira o se lo compara con otras medidas del gobierno que también afectaron a los docentes de la misma manera, donde el fondo que compensaba salarios tampoco está siendo utilizado. La pregunta ¿es una decisión política? Usted siempre dice que es una decisión política modificar o incrementar, o en este caso priorizar cuáles son los criterios que se van a utilizar para incrementar los ingresos de los jubilados. Hoy sigue siendo igual porque muchos dicen, le pregunto, de que la política está atada a la economía por los acuerdos que se dieron con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted ve algo fundado en esto? No, por supuesto que no, porque fue una decisión política tomar deuda con el fondo. Y es una decisión política si uno prioriza la deuda externa o prioriza la deuda interna. Sobre docentes, te voy a dar un dato más. Cuando se calcula el 82% móvil de un docente, se toma el salario en blanco. El fondo de incentivo se paga en negro. El Estado Nacional paga en negro. Entonces no se toma en cuenta para liquidar el 82% móvil. Así que a los docentes, cuando quieren hacer un reclamo sobre que les están pagando mal su haber de pasividad, les toman el 50% del salario. Y no hay ninguna resolución judicial respecto de docentes, como si hay, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de que no puede haber sumas no contributivas. Pero el que Claro. está pagando esa suma no contributiva que no impacta en el haber del pasivo es el Estado Nacional. Por lo tanto, está cometiendo un delito. Claro. Ahora, ¿hay alguna forma de atacar desde el punto de vista jurídico esta situación de, a ver, falta de equidad o de falta de criterios? Porque imagino que un Estado que conoce a través de sus propios números, hablo por caso del INDEC, que establece que es aquello que, a ver, debe ganar una persona para entrar en la indigencia o en la zona de pobreza. Cuando miramos esto y se hace esa valoración, no hay ninguna herramienta a la mano desde el derecho como para poder, a ver, atacar estos criterios que son ya de por sí inconsultos porque no participa el Congreso y además porque es un decreto, nada más que el Ejecutivo. Yo creo que la mejor herramienta son los representantes del pueblo, es el poder legislativo, ¿sí? Lo que pasa que el poder legislativo, que es quien debe, no porque lo diga yo, sino porque la misma jurisprudencia que cita el decreto, el fallo Badaro, dice que es facultad del poder legislativo establecer cuál es la movilidad de las prestaciones, no del poder ejecutivo que dicta un decreto. Por lo tanto, se contradice cuando cita ese precedente y después legisla por decreto. Así que tiene que ser el poder legislativo. Y me parece que cuando uno legisla sobre cuestiones de seguridad social, tiene que tener en cuenta los principios de la seguridad social. La universalidad de las prestaciones, la integralidad de las prestaciones, la solidaridad y la equidad. Digo, aquellos que hoy son dialoguistas deberían acordarse de la ética de la solidaridad. Porque cuando acuerdan con un gobierno neoliberal, no se están acordando de Parque Norte del 92 y de la ética de la solidaridad. La ética de las convicciones la entregaron hace mucho, pero se están olvidando de la ética de la solidaridad. ¿Cree que el Estado tiene herramientas a su alcance para modificar esta situación, para sortear esta Creo que supuesta están instancia haciendo, de creo que están haciendo crisis lo que fueron económica? a hacer. Digo, el llamado al acuerdo de mayo son los 10 puntos del consenso de Washington. Entonces, no tienen ningún tupé en mostrar que vienen a hacer lo mismo que hizo el menemismo. Vienen a privatizar las jubilaciones, vienen a entregarle a los bancos el negocio de la seguridad social. Y para eso necesitan licuar las jubilaciones. ¿Por qué cree usted que lo pueden hacer igual? ¿Que pensarán que no es gratis, que es gratis, que en total no pasa nada? Básicamente porque aquellos que en su momento defendieron al sistema de reparto, hoy se los están entregando. Hablamos de la mayoría de la dirigencia de los partidos políticos, De digamos, ¿no? determinado partido político en particular.
Bien. que fue el que logró que quedara el sistema de reparto, que no fuéramos Chile. Entiendo. Bien. Ante tanto silencio, que evidentemente es ensordecedor, porque si me remito, recuerdo cuál era el eco que se tenía en aquellos momentos en los que se defendía esta proposición, hoy se puede llegar a decir que la Argentina, a partir de todo lo que usted está viendo, ¿no? Va a ser muy difícil de ser vivida en adelante. Sobre todo para los adultos mayores. Se habló ya anoche de que se podría terminar los medicamentos gratis para el PAMI. Se están terminando porque se terminan los Los contratos, convenios. sí. Y se dijo que el PAMI es deficitario. Yo los invito a que vean la última parte del gobierno de Alberto Fernández, donde el PAMI era tan superavitario que le pudo pagar un bono a los jubilados. ¿Y entonces? Porque los hechos son hechos. ¿Sí? Sí, lo entiendo. ¿Y Fáil entonces? citaba una frase que era que las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Sí. Los abogados nos manejamos con hechos. Claro. ¿Y ahora qué está pasando a los abogados de estos partidos que no acusan recibo? ¿Usted cree que están mirando por otro lado? ¿No lo saben? ¿No No, entienden? porque uno puede agarrar los hechos y tergiversarlos, ¿no? Aquellos que son contemporáneos míos y algunos son más grandes. Y tergiversan los principios de la Unión Cívica Radical para aliarse a alguien que reivindica la dictadura militar y que pretende llevar al ente el consenso de Washington, claramente no tienen ni idea de lo que significa ser radical y alfonsinista. Eso absolutamente. Le entiendo. Ahora, Facundo, cuando miramos el devenir, para aquellos que ya traicionaron, bueno, ya lo sabemos, los conocemos, no esperamos nada de ellos, el Parlamento, el lugar donde radica la responsabilidad de atender todos estos asuntos, está dando la espalda de alguna manera. Aunque se estén discutiendo proyectos, que todos los bloques estén llevando proyectos adelante. ¿Qué efectividad pueden tener los proyectos que se están llevando al Parlamento cuando lo leemos? Nos damos cuenta que se parte de un piso que es escasamente el ideal para modificar la movilidad jubilatoria. ¿Qué herramientas tiene el jubilado a la mano prescindiendo de los legisladores que hacen proyectos, digamos, propios del planeta Mengue, pero nosotros tenemos una justicia en Argentina? Esa justicia, bueno, no, sí, yo le entiendo, La la justicia que verá. tenemos en Argentina fue la que le permitió al gobierno de Macri liquidar el fondo de garantía. La Bien. justicia que tenemos en Argentina es la que hace 6 años tiene el amparo contra la reforma previsional macrista en la corte durmiendo el sueño de los justos. Y en una semana confirmó los 2 camaristas puestos a dedo por Macri. Sí, le quiero preguntar, sé que usted es abogado. Si viene un jubilado y le dice, doctor, ¿cómo me puede defender ante esto? Ante este decreto, Sí. y yo le diría que espere el avance de las circunstancias respecto de cómo sale aquel amparo. Porque si inicia ahora, no sabe cómo viene el devenir. Que espere que la Corte siente jurisprudencia en ese amparo. Yo creo que un abogado previsor en este sentido, entiendo que si yo tengo que esperar a que la corte le dé lugar a ese amparo, tal vez tomándome de la experiencia, miro lo que hace la corte y digo, lo más certero que yo tengo a la mano, como jubilado y a lo mejor como una persona añosa, es el servicio de sepelio. La Corte toma decisiones políticas, no jurídicas. Bien. ¿Usted no cree que hay que reformular el sistema jurídico argentino? Sí, pero yo creo, como decía Ollanarte, que fue uno de los ministros de la Corte, varias veces ministro de la Corte, que los jueces deben ser publicistas, que deben seguir los acontecimientos de la historia. Por tanto, creo que la Corte tiene que tomar decisiones jurídicas y políticas.
La justicia no es un órgano jurídico, es un órgano político, es político. un poder del Estado. Bien, bien. Concretamente, poco se puede hacer. Si inicia un juicio ahora, puede llegar a perderlo. Mi recomendación, como abogado, yo no le inicio juicio a la gente para que me termine pagando honorarios a mí y no lo vea en su recibo de haberes. Sí. Por lo tanto, sería, espere. Sí. Si va a ver a cualquiera de los previsionalistas, le va a iniciar juicio. Porque sí. Honorarios por igual. Claro. Bien. No hay otra herramienta. La herramienta es reclamarle a los legisladores que cumplan su tarea. Perfecto. Ya le agradezco como siempre su tiempo. No, por favor, gracias a vos. Gracias.